Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título No hay término medio. Vamos a Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23. Muy conocido este texto, dice así: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay término medio en asuntos de fe. Con Dios o se está con Él o se está en contra de Él. Porque solo hay dos opciones. Y las opciones son vida o muerte. Y Dios ha abundado en su palabra para explicarnos con conceptos, con historias, con vidas, dando a su propio Hijo. O sea, hay abundancia de claridad en el plan de salvación que el ser humano no puede tener ni siquiera una excusa para poder decir no sabía cómo. Ahora, como estamos hablando acá que no hay término medio, la intención en esta oportunidad es decirle, pues tomemos entonces una decisión. Lógicamente, la invitación que yo voy a hacer es para que elijamos la vida eterna. La vida eterna es la promesa del Señor y es lo que el plan de salvación busca, que tu persona, mi persona, alcancemos la vida eterna. ¿Cómo hacer para lograr la vida eterna? Lo que acabamos de leer acá nos pone las dos opciones. La segunda es Cristo Jesús. Entonces, San Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, ojo a esto, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer entonces para alcanzar la vida eterna? Creer en Jesús, creer en Jesús. El texto es bien claro al decir que si creemos, entonces vamos a tener vida eterna. También Primera de Juan 5:12 agrega, Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces hay que tener a Jesús en el corazón, hay que creer en Él. ¿Y qué más? Bueno, hay que recibir también el Espíritu Santo y voy a explicar por qué. Dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Resulta que necesitamos el poder del Espíritu Santo, me refiero a la persona del Espíritu Santo, en nosotros y con nosotros, porque Él es el quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y al lograr eso, provoca en nosotros un arrepentimiento para confesar nuestro pecado, para arrepentirnos de ese pecado, para apartarnos de ese pecado y ahora seguir solamente a Cristo Jesús. Así que lo más importante ahora que podemos decir en resumen es, cree en el Señor Jesucristo. Persevera con Cristo Jesús. Déjate instruir y llevar y convencer por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a ese convencimiento de pecado y como consecuencia confesaremos nuestro pecado y alcanzaremos la justicia de Cristo Jesús. Todo esto en el marco de la gracia del Señor, todo esto en el marco de ese plan de redención que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. Entonces, la pregunta en esta oportunidad es, ¿cuál es tu elección? ¿Muerte o vida eterna? Te invito a que elijas la vida eterna. Elige a Cristo Jesús. Soy Abel Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.